Apicela, tengo 35 años, les presento, este es mi gimnasio con Carlos Castro. Los dos estamos acá, la mayoría del día está él, hacemos tiempo compartido y bueno, nos dedicamos a entrenar gente. Comencé siendo la alumna de él y bueno, desde ese día, a partir en el 2014 arranqué, siempre hice actividad física. Pero en sí lo que es musculación a partir del 2014. Empecé siendo la alumna de él y bueno, él me entrenaba para competir hasta que bueno, terminé siendo la mujer de él. Bueno, la verdad que fueron bastante los cambios. Igualmente yo hace 2 años que me estoy preparando, es como que digamos como que salté una categoría. Yo me estaba preparando para bikini y nunca competí para lo que es bikini y empecé a prepararme para lo que es body fitness, que requiere, digamos, de más entrenamiento, más agresivo, más comida, más dieta, más todo, más sacrificio. Y bueno, y desde ese día no, esto fue a partir del 2017, a partir de ese día no paré de entrenar, digamos. Hasta ahora tuve un torneo solo, o sea, competí el año pasado en el torneo clausura, el 9 de diciembre, para lo que era FAM y para AFIBA. Bueno, ahí salí, gané en mi categoría y bueno, ahora estoy próxima a competir. Bueno, como primera parada vamos a ir a lo que es la Copa Excalibur, que es el 4 de agosto, en lo que es Proliga. De ahí vamos a ir al Argentino el 24 de agosto, también organizado por la Proliga. Y bueno, y si tenemos suerte, podemos hacer podio, vamos a ir a lo que es el Sudamericano para proyectarnos en algún torneo internacional, también organizado por la Proliga, que tenemos la suerte que se hace acá en Argentina este año. Obviamente que el Castro Team, o sea, apuesta a lo que es Proliga porque tiene, o sea, proyectos muy interesantes que favorecen al atleta. Y bueno, es el camino que todos quieren seguir, que es el Olimpia, ¿no? Uy, bueno, fueron bastante duros, que esto por ahí mucho la gente no lo sabe, porque uno siempre en el gimnasio expone la parte linda, que es la parte externa, física, pero la parte interna muchos no la muestran. Fueron duros porque la mujer sobre todo tiene muchos cambios hormonales que en el hombre no son tan visibles y bueno, es como que te reencontrás con vos misma, en un cuerpo nuevo, en una mente nueva, en una vida nueva, en todo. Entonces bueno, es también desear mucho algo o saber bien con convicción qué es lo que vos querés para poder aceptar esos cambios que van a seguir estando. La verdad que yo creo que en el día a día eso se va perdiendo. Es como que de verte todos los días con las mismas personas, tenés que agarrar una foto y decir, wow, mirá el cambio que hice o el progreso. Nos pasa a nosotros mismos que no vemos por ahí cuando entrenamos o vemos esos cambios. Y la gente, yo creo que en cuanto a lo que es aceptación, la verdad que creo que fui aceptada, o sea, y inclusive todo el mundo te apoya, te motiva para que vos sigas. Es como que es un mundo aparte. Por ahí el tema es cuando salís afuera. Y afuera por ahí, no, hasta ahora nada negativo, pero por ejemplo, por ahí mi familia se reencontró con una nueva Noelia. Bueno, porque obviamente hubo un cambio grande, entonces hasta que bueno, ahora ya se acostumbraron y a que esto sea mi vida. O sea, no cambiarlo por nada.
Yo creo que toda la vida. O sea, mi idea es seguir en esto porque es lo que me gusta. O sea, de hecho, dejé una carrera universitaria para dedicarme a esto. Y bueno, estar al lado de Carlos y algún día poder llegar a ser, no como él, pero con él aprendo mucho. Y eso después uno lo vuelca a la gente. Yo estaba estudiando odontología y me quedaban dos materias. Cuatro materias, perdón. Y bueno, la dejé. En el 2016 decidí dejarla y dedicarme al 100% a esto. Bueno, cuesta, o sea, llevar una rutina y armarla y respetarla. Yo creo que recién este año me pude enfocar al 100% y dedicarle todo el tiempo. Me levanto a la mañana, hago mi primera comida. De ahí me voy a hacer cardio, llego, atiendo a mis perros, tengo dos bull terrier, luego vengo al gimnasio, entreno yo, obviamente que con las viandas cargando para todos lados, y bueno, después sigo entrenando a chicas, tengo mi grupo de chicas que las entreno, salgo de entrenar las chicas, me voy a hacer cardio otra vez. Llego a casa, cocino y ya se hicieron las 9 de la noche, así que estoy a full todo el día. Pero siempre con un mismo objetivo, que es no perder de vista el horario de la comida. Por eso que esto no es para cualquiera. O sea, hay que estar muy preparado y tener tiempo también. Yo hago 6 comidas, entre 5 y 6 comidas. Eso sí, a rajatabla. Pero bueno, esto es un proceso también... De poder, digamos, organizarse. Por eso digo que no es fácil, no es para cualquiera. Y generalmente te ven a vos como una imagen, o sea, como que vos sos un referente para ellos y generalmente buscan en uno, o sea, ellos desean estar así tal vez, ¿no? O mejorar su imagen, o aprender a comer. Eso es lo que yo noto. Como que te ven, lo ven a uno bien físicamente y desean eso. Y ahí arrancan, ahí se enganchan. Y la suplementación, bueno, o sea, por ahora bastante tranqui, porque no deseo, digamos, ni cambiar de categoría, ni pasar a grandes, a estar demasiado musculada. Siempre, a mí me gustan todo lo que sea... lo femenino, entonces trato de mejorar muscularmente. Soy consciente que como mujer tiene un tope, pero bueno, uno necesita de una ayudita también extra, pero también creo que aprendiendo a comer y a entrenar todos los días se puede hacer un gran cambio. O sea, no soy partidaria de depender de una sustancia para poder cambiar. Me encantaría estar no sé, yo me la paso todo el tiempo mirando videos y nunca miro a chicas que están con mi misma edad compitiendo. Generalmente miro a las que están más arriba, creo que eso lo hacemos todos. Y bueno, siempre me enfoco estando con ellas, o sea, me imagino estando con ellas arriba de un escenario. Mi recomendación es... y aparte por una experiencia propia, es no dejar de entrenar todos los días, que aprendan a comer, y porque yo a veces veo que por ahí se caen o se cansan, no, pero realmente, o sea, es romper esa barrera o salir de esa zona de confort para ver el cambio, si no vamos a estar siempre igual, eso les recomiendo. Y bueno, es bastante estricta, sobre todo en época de torneos, ¿sí? Durante el año, por ahí, si uno está fuera de temporada de torneos, bueno, se da sus gustos y todo, pero yo, sobre todo, o sea, de lunes a viernes trato de comer, cambiando las cantidades, ¿no? Pero trato de comer siempre, digamos, lo que me favorezca para mi entrenamiento, y trato de no comer dulces, porque soy una loca de lo dulce. Les recomiendo que... Para lo que es este tipo de deporte, o sea, se basen en lo que es proteínas, carbohidratos, mucha fibra, sobre todo las mujeres que suelen venir con el problemita de la constipación. Bueno, y también como columna vertebral serían las proteínas y los carbohidratos y las verduras.
pollo, carne, pescado, eso siempre. Y bueno, los carbohidratos que de acuerdo a la época del año, o digamos, si estamos en una preparación, se suben o se bajan. Y bueno, eso es lo que varía. Y las verduras siempre. Bueno, nosotros estamos en la calle 66, entre 119 y Boulevard, en el Club América. Ahí está el Castro Team. A Carlos, bueno, nosotros tenemos la página Castro Team Competición, el Facebook, tienen mi Facebook, Noelia Picela, y si no estoy en Instagram como @noeapi, bueno, esos son los lugares donde nos pueden ubicar. O generalmente yo me trato de usar mucho WhatsApp con mis alumnas. Mi número es 221-494-3624.